hablando un poco de derecho internacional público, es importante y quiero hablar hoy sobre los acuerdos y tratados internacionales de integración. ¿Por qué? ¿Cuál es la tendencia de integrarse las naciones, integrarse en organizaciones internacionales y con qué fin, ¿no? Es importante comprender que para enfrentar el futuro los países deben integrarse en grandes bloques, ¿ok? Grandes bloques para poder complementar lo que son los recursos que posee cada uno de ellos, para que la economía globalizada pues tenga, además de ser más efectiva, pueda llegar a su población, a la población de cada uno de estos países. Y esta integración pues comienza principalmente en la materia económica. Los países se integran con el fin de mejorar sus economías, aunque tengan que hacerlo en bloque. Y así, bueno, dar continuidad a otro tipo de acuerdos internacionales, pactos en materia política, militar, etcétera, etcétera. En este sentido, pues, conocemos ya algunas organizaciones muy importantes que han sido subyacentes a este tipo de tratados internacionales. Por ejemplo, tenemos el Mercosur que es el Mercado Común del Sur, cuyo objetivo pues, es crear mecanismos para reducir los aranceles aduanales. O aranceles aduaneros entre el bloque de naciones o países miembros. También otro objetivo es la integración y la consolidación de un espacio económico pues, entre toda Latinoamérica, ¿no? Semejante al espacio económico europeo, más o menos. Y también otra de las funciones del Mercosur o de los objetivos importantes es desarrollar el libre comercio en ese hemisferio, en el hemisferio occidental. Después también conocemos el ALADI, ¿no? El ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Este es otro bloque que se ha compactado en Latinoamérica con los objetivos fundamentales de fomentar la expansión mutua de los mercados y del comercio entre esas naciones, ¿no? También promueve, el ALADI promueve la solidaridad y la hermandad de los países miembros. Luego conocemos también otro órgano internacional, ha sido creado a través de pactos y acuerdos internacionales, que es el CARICOM. El CARICOM es el Caribbean Community of Comunidad del Caribe, ¿ok? El Caribbean Community o Comunidad del Caribe. Bueno, el CARICOM sí que es cierto que tiene como objetivo principal la cooperación económica del mercado común entre todos los países que integran el Caribe. La coordinación de la política exterior, ahí sí hay bastantes acuerdos en materia política. La colaboración de diferentes campos, como por ejemplo el CARICOM, tiene que ver mucho con la parte de la economía, la agricultura, la industria. Y bueno, también tiene proyectos futuros como la creación de una unión monetaria y de un mercado interno único para todos los países del Caribe. Hay otra organización muy importante. Que data de mucho tiempo y es la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cuyos objetivos es crear un sistema que asegure de verdad la estabilidad de los precios del barril de petróleo mediante pues, regularización de la protección entre los países, perdón, mientras la regularización de la producción entre los países que han suscrito estos acuerdos. También la OPEP se encarga o tiene una finalidad fundamental y muy importante, que es unificar la política petrolera de cada uno de sus países miembros. Y así, pues, fija el precio del petróleo de acuerdo a la oferta y la demanda
que ellos tengan a bien determinar a través de los estudios financieros con respecto a la compra-venta del barril de petróleo. Y estas son las organizaciones más importantes que conocemos nosotros en el ámbito del derecho internacional y que tienen esa tendencia de integrar las naciones en bloques importantes para, como dije anteriormente, estabilizar y tener éxito en cuanto a la economía en común acuerdo con el resto de los países integrantes.